Sí, no, tengo ese dato. No hay ninguna información al respecto que nos preocupe. La economía de México se está recuperando. No hemos tenido problemas mayores. A pesar de la pandemia, ya se ha iniciado el crecimiento de la economía. Estamos saliendo adelante. Se cumplió nuestro pronóstico de que íbamos a caer y que íbamos a salir. Sigue llegando inversión extranjera. Tenemos estabilidad en nuestra moneda. Se ha mantenido estable el peso. No hemos tenido devaluación prácticamente en los dos años. Al contrario, poco, pero se ha apreciado el peso. Estamos ya recuperando empleos, eso es muy importante. Y hay confianza en el país. Tenemos muy poca inflación. Se incrementó el salario mínimo. No nos vamos a endeudar. Tenemos finanzas públicas sanas. Empezamos el año con recursos. Debemos de tener en caja alrededor de 200 mil millones. ¿Cuánto les dio el Banco de México de remanentes? El remanente que entrega el Banco de México al gobierno va en función de la depreciación del peso. Entonces, cuando estaba a más de 25 pesos por dólar, luego bajó a 24, a 23, entonces se hacían cálculos de que nos podían corresponder hasta un billón de pesos de remanentes. Pero como se fortaleció el peso, ya los remanentes, se calcula, van a ser muy pocos. ¿Unos 500 mil? No, yo creo que menos. Aunque no se reciban esos remanentes, es muy importante tener un peso fuerte. ¿Cuánto sería? ¿300? Pues yo deseo que sea eso. ¿Qué presidente? Si nos dan esos remanentes, también lo aclaro. Eso es muy importante. Esos remanentes se tienen que destinar a pago de deuda.